Amigos de Athens Cycling, mi nombre es Brian y hoy tenemos una bici histórica sin igual, una verdadera dueña de las montañas. Me refiero al modelo de Specialized Stone Jumper, modelo Expert Six Fat, una bicicleta que nos ha dejado sorprendidos a más de uno. Primero, por la rueda de las llantas, que al ser 27.5 gozan de tener un balón demasiado ancho, me refiero a un 3.0, es lo primero que salta a la vista. Y aunque parece que fuera una bici lenta, no tiene nada que ver con ello. Es una bicicleta que sube, baja y se mueve por los senderos como ninguna otra. En este caso las llantas son unas Ground Control en rueda 27.5x3. Ahora los aros, bueno, los rines completos son unos Specialized Roval Travers que nos van a brindar tanto rigidez como ligereza, algo que pues estaba demasiado buscando estas bicicletas. En el caso del poste de asiento es un modelo Command de 125 milímetros de recorrido. El poste de manubrio y el manubrio también son Specialized, en este caso de aluminio, que bueno, tienen un ángulo demasiado cómodo y altura muy conservadora. Los frenos también es un apartado que a mí me gustó mucho. Me refiero a los Shimano XT con tecnología Ice Technology, con el cual, bueno, no importa qué tanto estemos abusando del freno, nunca va a perder la potencia y la mordiente debido a que trae disipadores de calor tanto en los discos como en las balatas. Además de ello, para la transmisión, Erram se puso demasiado las pilas y en esta bicicleta monta 11 velocidades. En la parte trasera contamos con un cambio X01, el cassette es un XX1 y las bielas son unas S2200 de carbono. Tal vez no sean lo más asombroso en estética, pero en rigidez y ligereza están de 10. Bueno, tal vez digan, ¿por qué no he hablado todavía del cuadro? El cuadro es un apartado que vale la pena hacerlo punto y aparte, debido a que trae la tecnología SWAT. Les explico rápido. La tecnología SWAT es un pequeño compartimiento que está sobre el tubo diagonal, en el cual podemos meter cámaras, barras energéticas, prácticamente todo lo que alcancemos a meter. Ahora también traemos una herramienta con las llaves Allen y Torx necesarias para hacer cualquier reparación en medio de la montaña, o sea que la bicicleta tal cual no nos va a dejar parados. Y si eso no fuera suficiente, en el tubo de dirección traemos un tronchacadenas, así que si en algún momento llegásemos a romper la cadena, tenemos también la forma de solucionar ese problema. Las suspensiones también es un apartado bastante bueno. En la parte trasera contamos con un shock, un float, en el modelo DPS. Vale la pena también mencionar que trae la tecnología AutoSag, en el cual, bueno, todas las bicicletas o la mayoría de las bicicletas Specialized vienen, con el cual solamente con presionar un pequeño botón tenemos la presión del amortiguador adecuada a nuestro peso. No importa cuál sea, no tenemos que buscar tablas ni nada. En la parte delantera traemos una Fox 34 Plus en el modelo Performance. Tal vez no trae el tratamiento Kashima como el amortiguador, pero la sensibilidad va a ser en cualquier momento la más que adecuada. Además que, bueno, aunque está un poco más separada por el balón de la llanta, no importa, ya que la rigidez que tiene es más que sobresaliente. Les invito a que se den una vuelta con cualquier distribuidor de Specialized. Pruébenla, véanla, porque es una bicicleta que de verdad les va a enamorar.